Hace 5 meses, este negocio emprendedor abrió sus puertas a la población boaqueña. Típico dos pisos lleva por nombre y usted acá encontrará el mejor vigorón de la ciudad de Boaco. Al ver que era algo que a la gente le gustaba mucho y la gente lo pedía, entonces yo siempre soñé con tener mi propio negocio. Y pues tuve la idea de nombrarlo Típico Dos Pisos por nuestra ciudad. El menú de la casa es amplio para las personas que deseen visitar este lugar acogedor. También tenemos los tres tipos de carne a la plancha y con salsa de diferentes tipos, las ofrecemos a diario. Y un día, todos los días hacemos un plato del día. Dentro de los refrescos naturales tenemos la chicha para acompañarla con un buen vigor. El conocer al cliente le ha permitido a Fátima tener grandes expectativas. Ha sido buena y ha sido aceptado, ¿verdad? Porque, como le digo, ya se conocía el vigorón que se hacía aquí en la casa. Entonces mucha gente viene y dice, yo hace tiempo probé este vigorón y la calidad no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Para Suárez, el emprender es significado de generar empleo y ser su propia jefa. Tengo un pequeño personal, ¿verdad? De una señora que nos apoya en cocina y una joven que nos atiende acá fuera de la mesa. Yo por lo general voy escuchando al cliente qué es lo que demanda, qué es lo que le gusta, qué no le gusta o de qué manera le gusta que se sirvan los platillos. Típico Dos Pisos está ubicado del comando de la policía, cuadra y media al oeste. Toda la persona que tiene un sueño, que despierte y lo haga, porque alcanzar nuestros sueños cuesta, pero no es imposible. Todo lo que nosotros nos propongamos lo podemos hacer, pero siempre y cuando tengamos perseverancia, y luchar cada día. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.